Entamamos ya con un novo programa de Alderiques de Asturias. Neste caso, alcontrámonos en La Revoltosa, este café en la ciudad de Xixón, al que damos iles gracias por acoller Alderiques de Asturias para falar, neste caso, con una persona que nos prestaba, llevábamos detrás tiempo, que ye Sofía Castañón, diputada de Podemos en el Congreso de Diputados de Madrid. Sofía, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, a mí también va tiempo que me prestaba venir, así que estoy muy contenta y también súmome el agradecimiento para la xente de La Revoltosa que están deseándonos hueitar aquí. Prestábanos eso, Sofía, porque, bueno, yes diputada en Madrid y a lo primero queríamos entrugarte porque, bueno, hay esa imagen siempre de los diputados. ¿Cómo ye la vida, cómo ye el día a día de Sofía Castañón o de un diputado, en este caso, diputada en Madrid? Y un poco niña lloriao, porque la propia dinámica parlamentaria propicia unos ritmos que no son muy compatibles con la vida ni con la manera de trabajar que desde movimientos como Podemos o como otras organizaciones hermanas y confluencias como en Como Podemos o en Marea pensamos que ye necesario estar trabajando en la representación parlamentaria. Concéntrase todo entre el martes y el jueves, contando con que continúes con la tu actividad parlamentaria lunes y viernes en los territorios. Pero eso ya es difícilmente realizable, les más de las veces, y al final concéntrase todo excesivamente de tal forma que si quieres reunirte con colectivos tienes que hacerlo dentro del horario de pleno, con lo cual estás ausentándote del pleno. Y parece muy poco sostenible e incompatible con la vida personal. Y no estoy hablando tanto de una conciliación familiar, que también, sino con lo que podemos entender por autocuidado, por tener tiempo para pensar, para leer, para ser persona, para no ser un robot, ¿no? Entonces, ya es complicado. Y si a eso sumamos la distancia geográfica y las propias dinámicas, no tanto de Madrid, porque Madrid ya también una ciudad en sí misma y una comunidad en sí misma, sino de esa abstracción que llamamos Madrid, que tiene que ver con todo el territorio y que ya totalmente deslocalizada o desmunicipalizada de la vida, crea al final o corremos el riesgo de que esté creando bastantes ilusiones y bastantes irrealidades que ya es necesario dar las contra de ellas, batallar contra ellas para no llevarles yo a la tu actividad representativa y parlamentaria. Claro, o sea, puedes estar representando cosas que no existen, claro. Y tienes que estar todo el tiempo alerta. Claro, lo que fala mucho, siéntese muchos dirigentes de Podemos que falen un poquitín de eso, de lo que ye estar siempre a pie de calle, ¿no? No perder esa conexión con la calle, ¿no? En realidad ye que no podemos perder esa conexión porque si no, no estamos haciendo nada. Yo entiendo que Podemos ye una herramienta y no un fin en sí mismo, y así lo traslado a los grupos parlamentarios de todo el Estado, de todos los territorios, y como herramienta, sin una emisión de mensaje desde la calle, desde los movimientos, desde la realidad, no tiene ningún sentido la función que estemos cumpliendo en la institución para hacer de, a mí que vengo del ámbito literario, de traductores al final, ¿no? De hacer la torna de lo que se está pidiendo en la calle, lo que estamos pidiendo todos, porque yo siento muy bien en la calle también, a la lengua, al lenguaje institucional, que además de muy gremial y muy poco fallaizo, tiene muchos intencionados y perversos recovecos. Y no tenemos que hacer otra cosa que una torna, pienso que muy literal, además, o una mediación. Quienes vienen del ámbito de la abogacía pueden llamarlo más bien mediación, ¿no? Pero no tanto interpretar como hacer la torna literal. No estamos para dar lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas, sino para trasladarles a la institución y estar haciendo eso pues por un tiempo lo más curto posible, porque la institución yo creo que precisa mucho relevo en esto. Claro, porque dicen que si pisa uno la alfombra que al final acostumas, ¿no? Cambia un poco el tacto de los pies, ¿no? De los pies, ¿no? Y sí, y topa es
todo participa un poco de esa irrealidad en la que puedes pensar que estás arraigada y estás perdiendo ese arraigaño inevitablemente porque las dinámicas están llevándote a eso. Entonces, estar siempre soñarte y estar siempre con la conciencia de que esto necesita un continuo relevo. ¿Y cómo llega Sofía Castañón a este proyecto de Podemos? ¿Cómo surge toda esta historia? Porque a ver, no te entrugan muchas vegades, ¿cómo llega que Sofía Castañón dice, oye, voy a meterme en esto de Podemos y llega diputada en el Congreso? Bueno, para los que y para los que no teníamos una militancia de organización previa y pues yo qué sé, hacíamos activismo desde el discurso cultural, en el mío caso, o bueno, desde otros espacios, pienso que hay un momento en el que te estás haciendo tanto una pregunta de si tienes que formar parte activa de algo que ves que se está moviendo, que al final renunciar o esquivar un poco esa entruga y en una especie de, en mi caso, cobardía. Y que quizá estás pensando demasiado como para no dar el paso a involucrarte. Y además la mi involucración pues fue desde los grupos de trabajo en sesión de cultura y desde donde yo podía aportar, que era la comunicación y las ideas y el discurso que lle, bueno, el mío terreno profesional y desde lo que yo pensaba que podía estar aportando de la misma manera que muchos collaces y collaces estaban haciendo lo mismo en muchos puntos del Estado. Para mí fue muy importante ver que siente a la que yo admiraba, respetaba y también a la gente a la que yo conocía y con la que compartíamos pequeños espacios de guerrilla en distintos puntos del Estado dentro del activismo cultural y literario, también involucrándose también, que gente como Raúl Quinto en Almería, como Laura Casillas en Madrid, aunque sea sí, de La Pola, sí. Aunque sea de La Pola, sí. Como Sandro Fernández en Sijón, sí. Mucha gente. Ver a gente como Beatriz Jimeno, para mí referente, o Jorge Riechman, referentes culturales, feministas, ecologistas y literarios. También dando un paso, Estíbaliz Espinosa con la Marea Gallega, fue muy, muy importante para bueno, pa comprender que esto ya era una cosa de la que teníamos que responsabilizarnos, de la misma manera que entender la crianza, por ejemplo, y también el entender una responsabilidad con el futuro inmediato y bueno, yo creo que influye mucho también el hecho de tener un neno, sí. Influye mucho en qué posiciones tomes en respuesta a lo sí. Que al que puedes desear. Claro. Después vamos, eso fue, nos sentamos, vamos a ir ahora a lo que lle más recién, sí. Que lle todo el tema este que se entamó, podemos decir, que lle el tema este del Vista Alegre 2, tema en los medios, errejonistes, pablistes, y tú tienes ahora un puesto en esa lista que llamaron de Pablo Iglesias, que ya es secretaria, préstanos, vamos a entrugarte sobre eso, porque préstanos bien. Muchísimo, secretaría de Igualdad, Feminismo y LGTB en la ejecutiva de Podemos. Pero en un minutín, Sofía, explícanos, aunque salió en todos los medios, ¿qué es esto de pablistes y rejonistes? ¿Qué pasó ahí? Bueno, como lectora, pienso que Podemos es tremendamente entretenido. O sea, es muy entretenido y les... Las nuestras formas de hacer las cosas que impliquen mucha transparencia, pero impliquen también muchas veces que la transparencia sirva también para ver no solo los aciertos, no solo las acciones, sino también los errores, las cosas humanas que nos atraviesen. Pues sí, Podemos ser muy entretenido y los medios de comunicación, lo más media, sobremanera, aprovecha bastante todo ese entretenimiento. ¿Para qué quieres una novela en la sobremesa si tienes a unos y otros que parece que están dándose tortes? Sí. Los tortes yo creo que sí que responden a posiciones no tanto ideológicas, que probablemente hay también,
pienso que hay, pero sobremanera posiciones de cómo organizar, de cómo proponer y que son perfectamente válidas y muchas veces creo que compatibles esas posiciones, pero al final parece que llega algo también muy novelesco, que llega algo muy fácil de narrar desde las emociones y creo que es verdad que las emociones atraviesan mucho Podemos por la propia, por el propio surgimiento, por cómo aparece y por cómo la gente se implica. Y eso inevitablemente pues, traduce en una apariencia de conflicto que yo pienso que no lleva para tanto y que, bueno, que lo que tenemos es que todo lo que hay y a veces más de lo que hay, sí. ves en los medios y puede parecer, ya digo, que somos... siente muy entretenida sí. y lo que a mí me genera más, más preocupación y ya me más esmolecía y perder el norte también de lo que tenemos que hacer y es verdad que estos debates internos pueden parecernos en algún momento perinteresantes y yo cansinos también sí. Pero que el norte lleve precisamente que esto lleve una herramienta organizada de una manera u otra que tiene que servir para lo que tiene que servir. Y al final estar cayendo en ese ombliguismo de hablar tanto de nosotros mismos lleve tremendamente problemático. Quiero pensar que ahora va a ser igual de entretenido y de interesante todo lo que viene para el proceso y para el Partido Socialista. Quiero pensar que los medios van a preocuparse, motivarse y cubrir en tanto más, ¿no? Y que no sé, que no estaban aprovechando lo que entendían como una brecha para querer romper también un movimiento que creo que a la salida de Vista Alegre, independientemente del resultado, mostró mucha solidez. Y yo quiero pensar, y espero no desdecirme dentro sí. de unos meses, que el recao que deseara la militancia que asistiera a Vista Alegre 2, humildad y unidad va a cumplirse y vamos a dar un poco, quienes tenemos unas caras más visibles, no por eso más importantes, a la altura de ese mandato. Porque decimos, tienes esa Secretaría de Igualdad, Feminismo y LGTB, ¿cómo te llega, cómo lo sabes, quién te lo comunica y cuál es el labor que tienes que hacer? Porque aparte, decíamos, y es vocera en la Comisión de Igualdad del Congreso. Sí. Vamos a tratar ese tema ahora mismo porque es súper interesante todo este tema de la igualdad. En estos tiempos, pero, sobremanera, claro, sí. sobremanera. Pero quiero decirte, ¿cómo te llega? ¿Y el propio Pablo Iglesias el que te lo comunica? ¿Sabeslo tú o cómo llega esto? Pues Parece más interesante o necesario primero decir que el proceso tiene que ver con cómo se hiciera la composición del documento de feminismo que presentamos dentro de todo el proceso, interno. Y a mí préstame mucho decir que ese documento parte del círculo de feminismos estatal y pienso que independientemente de lo que llevas el texto, hombre, con las propias aportaciones y con la mirada y el filtro que tenemos todos y todos, pensaba respetarlo como una guía necesaria porque el feminismo es una de las muestras de que si no hay movimiento que suscite las propuestas feministas dentro de un parlamento, no van a ser más que letra sobre el papel, van a quedar en nada. Prueba de ello es que muchas de las cosas que estaban muy bien escritas dentro de leyes como la del 1-2004 es contra la violencia de género o la ley de igualdad, si no hay un movimiento activo, si no hay un partido capitalizando todo ese movimiento que nada que ver tiene con partidos determinados, no va a fraguar o no va a pelearse que eso que está escrito se cumpla. La ley de igualdad está incumpliéndose continuamente todos los días. Y por eso, por esa conciencia, parecíanos fundamental que el nuestro documento partiera y abrazase
el documento que se generó dende el Círculo de Feminismos Estatal. Y la otra cuestión que ye fundamental ye que si ese documento se asumiera, se aportara no con dos manes, sino al menos con cuatro, y que respondiera al sentir de dos guiñes que se presentaban dentro de Vista Alegre, dos, que era Podemos en Movimiento y Podemos para Todos. Y eso para mí es muy importante, y al final, bueno, tuvo un apoyo aplastante, un sofitu mayoritario, este documento, una cosa per guapa y a celebrar, y yo contaba con que, bueno, con que esa secretaría perfectamente podía llevarla un referente como yo para mí en Beatriz Gemeno, y por circunstancias que creo que responden más a otras lógicas totalmente legítimas, por otra parte, de partidos, de corrientes y de movimientos. Estoy haciendo de secretaria, pero la secretaría comparto con la responsabilidad y el preste con Beatriz Gemeno. Y eso me parece una manera muy consciente de asumir el movimiento feminista, de asumir el feminismo dentro de la organización, porque merece que muchas miradas tean construyendo de manera conjunta. Sí, aparte porque en estos tiempos, con lo del autobús ese famoso, quiero decir, todas estas cosas de la igualdad, realmente llegaron los entrugues que pedimos a la gente, que hicieran entrugues también a ti personalmente a través de Alderiques de Asturias, llegaron entrugues eso, de si realmente la igualdad es posible en nuestras sociedades, o la conciliación familiar, por ejemplo, falabes de tú personalmente, tenías un neno y eso, pero que todavía cuesta mucho, sigue habiendo asesinatos, quiero decirte que no es una estalla per importante la que trates, ¿no? Que ya podíamos decir que queda por hacer mucho, supongo, ¿no? No solo cuesta, sino que con la crisis lo que hay es un repunte manifiesto de la evidencia, no de la existencia, sino de la evidencia de la tremenda desigualdad en la que vivimos. Y precisamente porque estamos en tiempos de crisis, podía parecer que las cuestiones de igualdad pueden esperar a un momento de bonanza, a un momento más afalladizo para abordarles, cuando si queremos transformar la realidad que tenemos, no vamos a hacer una transformación real, nunca, sin un ye acometiendo todas las cuestiones desde una posición feminista que batalle por una verdadera igualdad. La igualdad, dizlo María Paz, así dizlo muy bien, un poco más de igualdad no es igualdad. Y es verdad, o sea, un poco más de igualdad no está algamando ninguna igualdad real, sino que está poniendo parches, haciendo reformes, y ese es, al no ser transformadores, son fácilmente revertibles. Estamos viendo que están revirtiendo muchas de las batallas que ganamos, las mujeres que ganaron históricamente, todas las mujeres que nos preceden, que hicieron una lucha. Y es significativo que no tengamos conocimiento apenas de la implicación tremenda de las pioneras, feministas que tuvimos en este país, porque 40 años de dictadura franquista encargáronse de invisibilizarles, de invisibilizar toda la presencia que tuvieron las mujeres en antes de la guerra y del franquismo. Esto no es casual, esto sí responde a algo que no es un gran complot, una gran conspiración, sino una manera de proceder sistemática que tiene que ver con el patriarcado de la misma manera que tiene que ver con el capitalismo. Y es necesario estar hablando con la claridad con la que hablamos de capitalismo, de la misma manera hablar de patriarcado, porque el patriarcado está siendo quien alimenta todas esas desigualdades y que no es que no tengamos tiempo para conciliar las personas, ni mujeres ni hombres, o que la conciliación recaiga y los cuidados, sí, la sostenibilidad de la vida, que yo como yo prefiero casi llamarla, recaiga cultural y estructuralmente sobre las mujeres, sino que además estamos entendidos como seres que producen y si acaso las mujeres que reproducen, y no como seres que crean, que generan, que construyen desde espacios que no son la producción de la mirada del capital. Creo que ya es necesario reformular todo eso, que hablar de permisos igualitarios e intransferibles ante la paternidad, maternidad, ante el nacimiento, adopción o acogimiento,
sí supón un cambio del modelo productivo y que no vamos a estar transformando nada si estamos pensando que las cuestiones de igualdad pueden quedar para pa otro momento. Claro. Vamos a retornar a Asturias para ir rematando la entrevista, porque como decíamos, son muchos los temas que podíamos tratar y lo que podemos hacer ya otro día seguir afrontando en esta cuestión, porque sí, bueno, es importante. No, y aparte, es importante los temas que podíamos tratar. El To Collacio, diputado, segundo González, estuvo el otro día en un juzgado porque acusaba a Álvarez Cascos. Bueno, retornando. Por decir lo que todos pensamos, claro, y todo eso. Retornando a Asturias. No sospechar. ¿No? Claro, pero ya una Asturias también, ¿no? Sí. Es Asturias que seguimos careciendo, ¿no? Una Asturias, no sé cómo interpretes la Asturias que vivimos, ¿no? Que sigue siendo una Asturias, por ejemplo, hay un dato que nos prestaría a dar cuando se fala de todos estos fenómenos, de las nuevas alcaldías, toda esa historia, hay que darse cuenta que en Asturias no salga mo ninguna alcaldía del cambio que llamen, ¿no? Y bueno, tenemos. No, pero bueno, alcaldía, ¿qué dice vicealcaldesa? Pero ¿qué dice? Pero no, cuando se fala a nivel estatal siempre se fala pues la alcaldesa de Madrid, la alcaldesa de Barcelona, el alcalde de Coruña, el alcalde de Santiago. Pero quiero decir que no sé si aquí en Asturias cuesta mucho porque está todo bien garrado, como decía el otro, ¿no? Pues muchos años de tenerlo todo bien agarrado y por lo tanto ahora mismo tanto el trabajo que se está haciendo dende muchos concellos, pienso en Sixión, pienso en Uvieu, pero pienso también en otros sitios que están haciendo cosas potentes, como el trabajo que se está haciendo en la Xunta General, está poniéndonos muy nerviosos y eso notase. Y ese nerviosismo tiene que ver con que, bueno, con que están viendo que el suelo no estaba tan asentado bajo los pies y que sí que hay una toma de conciencia de que esto ni tiene por qué ser de la manera que viene siendo, ni de mano además va a ir conformidad con que eso vaya a seguir siendo así. Creo que hay una respuesta y yo sí pienso que igual no la alcaldía, aunque en conciencia discutiríalo, porque yo no puedo desear de ver a Nata Boada como esa vicealcaldesa, que es más que una vicealcaldesa, pero sí que pienso que hay un municipalismo en Uvieu, una manera de un movimiento para hacer vida y gobierno municipal de otra forma, que sí que se comunica mucho con los ayuntamientos de Cádiz, de Barcelona, de Madrid, de Santiago, con esos matices, ¿no? Y a mí parece que se está haciendo un trabajo valiente, además, con todo eso y que merece no solo que lo tenemos nomando mucho más, sino que también estamos orgullosos de ello. Y bueno, muchas de las entrevistas que entraron, que hay muchas que vamos a pedir disculpas si no podemos hacer porque estamos rematando el tiempo, ¿ye? Bueno, como doy respuestas tan largas también, sí, ya pero ¿ye? Una cuestión, no somos un medio de comunicación que destacamos por una cuestión de los pocos, desgraciadamente, que utiliza el asturiano como lengua vehicular. Sí. Estás hablando con nos en asturiano, una lengua que no es oficial, que tiene, bueno, el, vamos a decir, el desdexamiento por parte de las instituciones asturianas. Entrúganos, siente, si pues así facénoslo más breve, sobre el tema de la prioridad que tiene la oficialidad para Podemos, y después sí también faríamos una pequeña crítica al propio Podemos. En Asturias falamos como en Asturias cuesta un poquitín que los propios dirigentes de Podemos se utilicen el asturiano. En el propio parlamento, pues Andrés Ron, por ejemplo, sí que lo utiliza, pero sabiendo que Emilio León puede falarlo en las intervenciones, utilízalo muy poco, ante los medios de comunicación. Quiero decir, no sé si tengo falado con algunas personas de Podemos y tal, que no sé si a lo mejor hay un poquitín de miedo, había que atreverse un poquitín más con este tema. También entrúganos por la especialidad, no sé cómo. Uh-huh. Así, unas villas, que me puedes responder a estas cuestiones. Son muchas. Muchas cuestiones. Creo que bueno, personalmente, creo que el compromiso con la oficialidad es una cuestión de puro derecho. Estamos defendiendo y estamos diciendo de todas las instituciones que están vulnerándose derechos fundamentales, que
que lle mentira que agora mesmo tengamos garantizado el techo, que tengamos garantizada la sanidad de una manera universal, que están quitándonos derecho, que nos están vulnerando en las cuestiones más fundamentales. Y pienso que poder comunicarte de una manera absolutamente legítima, la lengua en la que deprendes, en la que te críes, en la que emocionalmente adquieres todo el conocimiento, y un derecho. Y en ese sentido creo que no podemos hacer otra cosa que reivindicar y reclamar que el asturiano sea lengua oficial. En cuanto al uso a los cares visibles de Podemos, pues pienso que ella es sintomático, pero pienso lo de los gafes violetes también, ¿no? De los gafes liles, los gafes morales, de este espectro de colores. Porque nosotros mismos, entendiendo que es preciso hablar una lengua que no excluya, un lenguaje que no excluya, acabamos cayendo muchas veces en el plural masculino como universal. Tenemos muchas dinámicas deprendidas que son muy difícil en la oralidad, en la conversación coloquial, desprendete de ellas. Y pienso que ya padecí el síntoma del uso del asturiano en la medida en la que, para mí, por ejemplo, que no tuve formación en la escuela de asturiano, y pienso que generacionalmente muchos de los nuestros parlamentarios y las nuestras parlamentarias pueden dar la misma situación. También es verdad que no toda la gente ya nacía en Asturias y que también se va adquiriendo, pero que podemos entender que al final somos de donde pasemos, sí. y hay cuestiones que al no adquirirles también de neno o de nena son un poquín más complicadas. O sea, pienso que es más sintomático que un problema, sino que es interesante verlo así, y de todas formas, no solo Andrés Ron, pienso que muchas de las intervenciones y de las comunicaciones que fa Lucía Montejo sí son plenamente conscientes del asturiano como lengua vehicular, y tanto en el Congreso Segundo González como yo aprovechamos todas las ocasiones que tenemos, aunque sea para saludar cuando entames una intervención, sí. Porque en un bandesianos nada más, pues porque no te ha reconocido, igual que en el Congreso no puedes expresarte en otra lengua que no sea el castellano, aunque vamos colando pereí todo lo que podemos. Y claro, la mejor manera de defender una lengua es falala. Y todas las complicaciones para hacer eso son también precisan un estudio también, cuáles son las dificultades, incluso quienes tienen ese puso y ese interés por hacerlo, con las carencias que todos tenemos, y entamo por mí misma, que muchas de las veces, por no tener esa formación de nena, puedo sentirme menos segura a la hora de expresarme en asturiano frente a castellano, sí, que puedo sentirme tremendamente segura con la mi formación. Paso una anécdota, perdona, que una vez saludaste en asturiano en el Congreso de Diputados en Madrid, y en un artículo periodístico ponía la diputada de Marea, Sofía Castañón, porque entendieron que era gallego, ¿no? Venía, bueno, muchas veces piensan que estamos hablando en gallego, porque sí. Desde fuera no hay ese conocimiento, siguen sí. Preguntándote por Bable, sí. Tienes que explicar un poco qué carga ahora dentro de Asturias tiene un término y otro, ¿no? con toda su complejidad. Y lo que sí veo, y eso a mí préstame mucho decirlo, porque muchas veces, yo la primera, vemos el centralismo como de algo que no nos permite medrar, que no nos permite existir. Y yo veo una recepción perbona, y no solo dentro de Podemos y de la ejecutiva, sino cuando en la mi actividad literaria recito poemas en asturiano, pasando en Negrón, una recepción perbona del asturiano, de la asistencia y del interés también, o cómo se establecen redes pues con gente de otras lenguas que están en una situación similar, sí. Como puede ser el aragonés, ¿no? Creo que
creo que hay poderes a los que non os interesa a nosa emancipación, porque la lingua construye todo el pensamiento y la lingua construye identidad, y creo que hay muchos poderes que non tienen interés en algún en que eso suceda, y creo que sin embargo hay una respuesta social muy potente en que eso tenga lugar. Sí, no, hay poderes que tienen casus belli, que, claro, que tienen belli, claro, contra... El PP, son el belli, PP en Asturias. Belicosos, pero más desgranadamente contra asturiano. Como decíamos, hay muchas entrugas, vamos a pedir disculpas a la gente porque teníamos más entrugas, sí, preparadas, siempre, que pidió la gente a través de las redes sociales, que yo lo que se lleva en estos tiempos. Sofía, dáteles gracias por atendernos, gracias. Son muchísimos temas los que podemos tratar, lo que podemos hacer ya, pues de ese mes en cuando dentro de las posibilidades que tengas, porque como decíamos, tienes una agenda bastante apretada para concretar esta entrevista, cuesta bastante, pero bueno, vamos a ir haciéndolo y seguimos recogiendo entrevistas y entrugues de la gente, y más nada que dáteles gracias por atendernos, pues, y por gracias. Explicarnos de discosina. Y por militancia, por mucho que cueste en Hacienda, estos entrugues y es necesario daros respuesta, así que muchísimas gracias. Vamos a darte push y fuerza para que sigas ahí en el Congreso. Gracias, Sofía. Gracias. Gracias.